Hola amigos y amigas, nos hemos desplazado al Museo Universitario de Antropología de la Universidad Tecnológica, donde conoceremos la exposición permanente de Francisco Antonio Lara Hernández, conocido como Pancho Lara, compositor de la canción El Carbonero. Francisco Antonio Lara Hernández, conocido como Pancho Lara, nació el 3 de diciembre del año de 1900, en la Hacienda La Presa, jurisdicción del departamento de Santa Ana. Falleció el 5 de mayo de 1989 en San Salvador, en el Hospital Rosales, a sus 89 años de edad. Pancho Lara fue sastre, maestro, cantautor y escritor, dejando un legado en nuestra memoria colectiva a través de sus canciones tales como Las Cortadoras, Hilo Vasco Lindo, Chalatenango, El Pregón de los Nísperos y muchas canciones que completan su repertorio musical. Su obra musical se encuentra registrada en el Centro Nacional de Registros, CNR, Sección de Derechos de Autor, con nombre Colección Musical de Pancho Lara, con número de registro 231-2005, que cuenta con 205 canciones y 24 prosas poéticas. La canción El Carbonero fue escrita en el año de 1934. Desde el contexto social, no hay que olvidar que habían pasado 2 años del levantamiento campesino de 1932, que acabó en etnocidio, destrucción de la cultura de un pueblo. Es así que la composición armónica del Carbonero se encuentra escrita en el periodo del general Maximiliano Hernández Martínez, 1931-1944. Según el libro de Política de la Cultura del Martinato, de Rafael Lara Martínez, las creaciones artísticas se encontraban en la unificación de la cultura en El Salvador, según lo afirma el Boletín de la Biblioteca Nacional en el año de 1933, Política de la Cultura. Lara Martínez afirma que el general Maximiliano Hernández Martínez recibió el apoyo incondicional de todos, absolutamente todos los intelectuales salvadoreños, apoyando el quehacer estatal para fundar una cultura nacional basada en el rescate artístico del indigenismo. Los autores Barata, Espino, Gavidia, Salarrué, Toruño y las corrientes artísticas, indigenismo, lírica azteca, literatura oral, regionalismo, teosofía, que en la actualidad proyecta en alternativa crítica al mandato de Martínez, los promueve a través de su política de la cultura. Es de esta manera una oportunidad histórica sin precedentes. Muchos escritores, músicos, artistas plásticos y literatos son proyectados oficialmente a nivel nacional e internacional, y es a partir de este periodo que se construyen los clásicos salvadoreños. En el conversatorio, la literatura salvadoreña del siglo XXI, a través de las redes sociales y su impacto en la juventud salvadoreña, Susana Reyes preguntaba: ¿verdad que ustedes creen que todos los escritores salvadoreños están muertos? Sí, respondieron. Y ella mencionaba: se tiene la idea que todos los escritores salvadoreños están muertos. Aún existimos algunos que estamos vivos, haciendo referencia a la falta de apoyo oficial en la proyección cultural de escritores, músicos y artistas plásticos del siglo XXI. En su blog Realidades, El Salvador y sus transformaciones, para que una manifestación cultural se considere un hecho folclórico, debe de cumplir con alguno o todos de los siguientes aspectos. Debe transmitirse por vía oral. Debe ser de autoría anónima.
debe ser patrimonio colectivo de la comunidad, representando el lugar en donde se manifiesta este fenómeno. Debe ser funcional, es decir, tener alguna utilidad pragmática o cumplir con fines rituales. Debe ser duradero, perdurable, por un tiempo considerablemente largo, como oposición a una moda efímera. Debe tener variantes múltiples, es decir, que no exista una versión oficial del fenómeno, sino que se reformule cada vez que emerja. Debe ser aglutinante, es decir, pertenecer o fundar una categoría, corriente, estilo, género o tipo. Entonces, ¿el carbonero puede considerarse una canción folclórica? Si aplicamos las características de esta manera estricta, la respuesta es no. Sin embargo, lo que no es posible negar es que se trata de una canción popular con gran proyección folclórica, con una construcción poética y musical que merece mucho respeto. Me cruzo por los valles donde gime el torogó, y cuando llego al mercado les pregono con mi voz: si mi señor es buen carbón, cómprelo usted de Natascol y de Chaperno y de Copinol. Todo señor es buen carbón, todo señor es buen carbón, todo señor es buen carbón.